cabalgata. Esta es la historia de un hogar y de una familia vista a través de los ojos de una esposa y madre cuyo amor suaviza tanto las fortunas como las desgracias. A finales de 1899, Inglaterra está en guerra con los Boers en Sudáfrica, pero el transcurso de la batalla va en su contra. Es una emergencia nacional. En Nochevieja, nuestra familia londinense, tras dos generaciones de prosperidad victoriana, espera la impetuosa cabalgata del siglo XX. Gracias, Bridges. ¿Está todo listo, Bridges? Sí, señor. Pensé que no llegaríamos a tiempo. Ese chofer iba bebido, Robert. Desde luego, me ha llamado viejo gallito. Oh, ¿y qué has hecho? Le he dado otro cheque. ¿Te ha importado dejar a los otros y volver a casa? Oh, cariño, me encantó que lo propusieses. Es lo que me imaginaba. Oh, Helen, qué flores más hermosas. Son de Bridges y mías, con nuestros más sinceros deseos. Oh, Helen. Gracias a los dos. No hay de qué, señor. Es un placer, en realidad. Qué amable por su parte traernos estas flores en Nochevieja. Es muy conmovedor. Tan conmovedor que me entran ganas de llorar. Pues hazlo si quieres. Es una velada sentimental. Sentimental, pero no trágica. Espléndido. Debería darse prisa si quiere ver las celebraciones. Dígame, ¿cuál se pondría usted, señor Bridges? ¿Este sombrero tan bonito o este otro que me regaló la señora Marriott? ¿Por qué no se pone los dos y va como Lady Godiva? Qué poco gusto. Tenga cuidado, me salpica en los ojos, me va a dejar ciega. Usted sí que nos dejaría ciego si fuese Lady Godiva. Ah, ¿de veras? Tenga cuidado con las celebraciones. Ya sabe cómo se pone con un par de copas. No sea desagradable, señor Bridges. Parece que se le ha subido la Nochevieja a la cabeza. Lleva rara todo el día. Dice que se siente como si fuera el fin del mundo. Y la verdad es que yo también. Oh, no empieces otra vez con eso. Oh, Alf. Hemos sido tan felices sirviendo. No consigo imaginar cómo será cuando te vayas a la guerra. No lo hagas. Tú no naciste para ser soldado. Ya no importa para qué nací. Ahora soy soldado. ¿Lo ves? ¿Qué será de mí y de la niña en caso de que te ocurra algo?
Ven aquí, cielo. Te casaste conmigo para lo bueno y lo malo. No, no me casé para este mal trago. Tú andarás en África y yo aquí sola en casa. Oh, se te acumulan los problemas, pobrecilla. Fíjate en la señora y en su hermano. Allí está atrapado en Mafeking, asediado por los Boers desde el principio. Sin apenas comida, solo caballos y ratas, ¿eh? Y ahora se va su marido y tiene dos niños a los que cuidar. Eso sí que son razones. ¿Razones? ¿Qué razones hay en la guerra? Nadie quería que hubiese una guerra. Oh, tiene que haber guerras de vez en cuando para demostrar que somos los mejores. ¿Quieres hacer el favor? Deja de discutir y ayúdame con el ponche. O tocarán las campanadas y no habrá nada para beber. Estás preciosa esta noche. ¿De veras, Robert? Sí, será el vestido, supongo. Es muy engañoso. Sí, Robert. ¿Y la estrella de tu pelo? ¿Y la estrella de mi pelo? ¿Y el hecho de que te quiera tantísimo? Después de 10 años y de 2 hijos preciosos, ¿cómo puedes? Puede que seas horrible, que seas malvada y aburrida, pero no me he dado cuenta. ¿Puede ser? Bueno, ahora es demasiado tarde. Estoy tan acostumbrado a quererte que ya nunca sabré la verdad. Oh, qué bonito ha sido nuestro matrimonio. ¿Ha sido? Dale una oportunidad al futuro. No sabremos si va a haber un futuro. Ahora. ¡Qué idea tan alegre para el nuevo siglo! Casi tan alegre como la idea de estar sin ti. Oh, Robert, querido, te echaré tanto de menos. ¿Qué importancia tiene la guerra? ¿Y esos Boers? No, no tienen ninguna importancia. ¿No te estás olvidando de tu hermano Jim en Mafeking, sitiado por los Boers? No, no me olvido de Jim. Pero es que me resulta tan duro. ¿El qué? Nada. No me estoy portando nada bien. ¿Tú? Tú no podrías portarte mal. Supongo que esta guerra terminará algún día. Por supuesto, en pocos meses. Tal vez termine antes de que llegues allí. Tal vez. Creo que no te haría ninguna gracia. Me pregunto si Jim seguirá vivo. Claro que está vivo. Están todos vivos y liberaremos Mafeking muy pronto. Justo a tiempo, señor. Es casi medianoche. Déjelo ahí, Bridges. Se quedarán a brindar, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor. Gracias, señora. Perfecto. ¡Mamá! Oh, ¿y los niños? ¡Mamá! Sí, parecía el señorito Joe. Qué desfachatez del siglo XX despertar a los niños. ¡Mamá! Oh, Joey, eres un niño muy malo. ¿Por qué haces tanto ruido? Cariño, no te duele nada, ¿verdad? Quiero recibir el año nuevo. Eso no es para niños. ¿Qué dirías si te zurro en el trasero y te mando a la cama? Pareces una vieja que vive en su propio mundo. Oh, ¿y qué dirías si te zurro otra vez por llamar vieja a tu madre? No diría nada. Mamá, ¿no podemos recibir el año nuevo mañana? Shh. Vas a despertar a Edward. ¿Qué diablos habría que traer a los niños? Un nuevo siglo es un nuevo siglo. Ellen, tráeles leche para que puedan brindar. Cariño. Shh, están durmiendo. Gracias a Dios, son demasiado pequeños para la guerra. Os deseo paz y felicidad, niños míos. Por favor, Dios mío. Paz y felicidad para siempre. Cariño, ¿y si los llevamos abajo? No, no podemos. Es malo desvelarles. Una vez al siglo no pasa nada, te lo aseguro. Ah, ¡sí, mamá! Bien. ¡Qué bien! Habla más bajo, cachorrito. Arriba, Edward. ¿Qué, mamá? ¿Qué pasa? Vamos a bajar a recibir el año nuevo. ¿El año nuevo? Vamos, ponte esto. ¿Cantamos? To-do-to-dom, to-dom, to-dom, bololom, bolom, bom, bom. Bum 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 bum. Esto es para ti, Joey. Gracias. Toma, Robert. Gracias, cariño. Por 1900. ¡Feliz nuevo siglo! Por 1900. Por 1900.
¿Está libre la señora Marriott? Para usted, señora, sí. Vamos. Pero, mamá, íbamos a ver a papá subir al barco. Lo sé, cariño, pero sencillamente no podéis. Joey está muy resfriado. No querrás dejar a Joey solo, ¿verdad? La señora Harris y la señora Edith, señora. Oh, Margaret, qué amable por tu Jane, parte. Jane, cariño. Edith, ve con ellos. Robert ha ido a presentarse en los cuarteles. Le han dado permiso para que vaya a despedirle al barco. Oh, entonces tal vez prefieras que me quede con los niños hasta que tú vuelvas. Oh, sí, por favor. Claro. Oh, hola, Margaret. Has llegado pronto. He venido a despedirme. Eres muy amable. ¿Pero qué diablos? Descansen. Jovencitos, quiero que cuidéis bien de vuestra madre hasta que yo vuelva. Sí, papá. Que seáis buenos, estudiéis y todo eso. Papá, Bobs es un soldado muy importante. Para vosotros, Lord Roberts es el jefe de todos los soldados. ¿Quién es el jefe de los Boers? El presidente Kruger. ¿Tú y Bobs vais a luchar contra Kruger? Así es. ¿Vas a convertir a Kruger en pedazos con tu espada? Oh, vamos, no seas tan diablillo. Oh, prométeme que lo harás, papá. Está bien. En pedacitos muy pequeños. Ah, ya te dije que lo haría. Oh, vamos, ya verás cómo en menos que canta un gallo, el señor Bridges estará en casa de nuevo. Eso sí es que vuelve a casa. Madre. ¿Qué es lo que he dicho ahora? Bueno, cuando vuelva, nos reiremos mucho. Eso fue lo que dijeron del pobre hermano de mi tío Harry Bill en la guerra contra los Zulus. Pero al final no pudieron llegar a reírse porque resultó que lo mataron el mismo día que desembarcó. ¡Madre, no! No, no, no. ¡Soldados, firmes! Oh, vamos, 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 vamos. Venga, un poco de alegría. Ya basta, cocinera. Hay que comerse el pastel sobre el que está llorando. Oh, Alf, no seas tonto. Oh, Dios mío. Ven aquí, Fanny. Suéltale una sonrisa de despedida a papá. Dile adiós a papá. Mira qué botones. Qué bonitos y qué relucientes son. Oh, vamos, déjalo ya, mujer. Llorar no va a servir de nada. Fanny, ¿sabes? Tu papá se va a la guerra. Va a ser un soldado de la reina, mi niña. De la reina, mi niña. De la reina, mi niña. ¿Cuántos días estarán en alta mar, coronel? 16. Hay 9.600 kilómetros hasta África. Verá, desembarcarán aquí, en Ciudad del Cabo. Después seguirán en tren hasta Kimberley. Y a continuación, a marchas forzadas hasta Mafeking. Esperemos que lleguen a tiempo. La situación en Mafeking es... dudo que puedan aguantar mucho más. ¿No te parece que es una vista preciosa? Me pregunto cuántos de ellos volverán vivos. Al fin ha llegado el momento. ¿No es así? Serás fuerte, ¿verdad? Cuídate mucho. Probablemente me maree. Pues entonces échate siempre que puedas. Lo recordaré. Bridges cuidará de ti. Él también se echará siempre que pueda. Es horrible, ¿verdad? Tengo que irme. No, espera un minuto. Te
Tengo que irme, de veras. Voy a darte un beso. Y luego quiero que te des la vuelta y sigas hablando para no verlo. Me alegro de no haber traído a los niños. Son demasiado pequeños y se habrían puesto nerviosos. Además, Joey está resfriado. Cuídate mucho, cariño. He notado que te ibas cuando he dicho lo de Joey. ¡Oh, Robert! ¡Robert! Sudáfrica. Lista de bajas. Por ahora parece que está bien. Gracias a Dios. ¡Bam, bam, bam! ¡Maldito Kruger! ¡Maldito Kruger! ¡Silencio, tontorrón! ¡No abras fuego sin recibir órdenes! ¡Estoy liberando Mafeking! ¡Pero no lo puedes liberar así! ¡Está bien, pues entonces lo defiendo! ¡Silencio! ¡Estás malgastando munición! ¡Bam, bam, bam! ¡No hagas eso, Edith! ¡No tenéis ni idea de cómo luchar en una batalla! ¡Lo siento, Bobs! ¡Quita tus armas de aquí! ¡Tú serás un Boer! ¡No quiero ser los Boers! ¡Alguien tiene que ser los Boers! ¡Y para eso están las niñas! ¡No quiero ser un Boer! ¡Pero te lo ordeno! ¡No voy a ser los Boers! ¡No voy a ser los Boers y no voy a ser los Boers! ¡Oh, eres una tramposa! ¡Venga, ya basta! ¡No se puede ya jugar basta contigo nada! ¿Qué está pasando aquí? Edith no quiere ser un Boer. Es normal que no quiera. ¡Bam, bam, bam! ¡Oh, Joey, eres un niño muy travieso! ¡Recoge ven eso ahora aquí, mismo! Cariño, ven aquí, no seas tan tonta. ¡Oh, largo de aquí los dos! Edward, llévate a Joey arriba. ¿No podéis jugar a otra cosa que no implique tener que pelearos y tener que mataros? Vamos, subid los tres al piso de arriba. Sed buenos y portaos bien. Es imposible escapar de esa maldita canción. ¿Quieres que le dé algo? Será mejor que se lo tires. Está bien, cariño. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿No puede irse? Vaya un poco más abajo. Jane, querida, siéntate. Has estado de pie toda la tarde. No creo que vaya a volver a verles. ¡Qué tontería! Liberarán Mafeking en unos pocos días. Lo dicen todos los periódicos. Todo el mundo dice eso desde hace meses. Mi hermano sigue allí, arriesgando su vida, sufriendo el hambre, las enfermedades y el horror. Y Robert... No soporto pensar en ello, pero no puedo evitarlo. Todavía no hay noticias, Ellen. Tómese una taza de té, señora. No se preocupe por el señor, estará bien. Mi Alfred está con él. Si hubiese pasado algo, ya lo sabríamos. Pobre Ellen, también es duro para ti. Bueno, las malas noticias vuelan y lo que tenga que ser será. Eso es lo que yo pienso. Al menos me sirve para levantar el ánimo. Vamos, cálmate y bébete el té. ¡Extra! ¡Todo sobre la guerra! ¡Extra! ¡Todo sobre la guerra! ¡Aquí, aquí! ¡Las últimas novedades! ¡Extra! ¡Todo sobre la guerra! ¡Extra! ¿Qué ocurre, Ellen? ¡Todo sobre la guerra! ¿Qué dice? Nada, señora.
Las malas noticias vuelan y lo que tenga que ser, será. Escúchame, Jane. Ahora me voy a ir. Pero volveré a las 7:15. ¿Por qué las 7:15? Porque vamos a cenar en un restaurante y luego iremos al teatro. ¿A un restaurante? ¿Al teatro? ¿Nosotras solas? ¡Oh, Margaret! ¿Y por qué no? No tiene sentido quedarse aquí sufriendo. No nos sirve para nada. Le diremos a Ron y James que nos lleve. Y si no puede, iremos nosotras solas. No me importa lo que diga la gente. Eres muy amable, Margaret, pero no puedo hacerlo. No, Jane, escucha. Me voy a casa a bañarme y a ponerme mi vestido nuevo. Y volveré a las 7:15. Margaret, no. No, no discutas. Haz lo que te mandan. A Robert y a Jim no les gustaría vernos en casa llorando. Ellos han sido muy valientes. Nosotras también lo seremos. Cenaremos en el Café Royal. ¡Margaret, de veras! Ya basta. Cenaremos en el Café Royal. ¡Toque más fuerte! ¡Toque más fuerte! Soldados de la reina heridos y sufriendo, muriendo por su reina. ¡Toque más fuerte! ¡Toque más fuerte! Cosa, Ada. ¿Qué? No eres una lechera, ¿verdad? Eres demasiado curioso. ¿Y a qué te dedicas? ¿Yo? Uh-huh. Oh, soy la doncella de la princesa Mirabel. ¿La princesa? A ver si al final va a ganar la apuesta y todo. ¿Quién? ¿Qué apuesta? El teniente Edgar. Todos los oficiales del barco apostaron a que no conseguiría ganar la mano de la princesa Mirabel. Y él dijo que se casaría con ella aunque fuese más fea que un pecado. ¡Oh! ¡Necesita el dinero! ¡Señor! ¡Me estaba desarmando! ¡Ya basta! It's not much of pride that's hurt. I'm very much afraid. Well, he did his favor, he seems to know her well. Who is this man who dares offend the princess Mirabel? He lied to me and cheated me. But on the little thing, no more afraid me. Whatever you cure, true love you are mistaken. Dreaming, now my dreams must die. Within my heart and my song, awake, awake.
Damas y caballeros, Mafeking ha sido liberado. Sujetar esto un momento, Annie, o tendréis que llamar a los bomberos para sofocarme la cara. Yo conocí a una mujer que se quemó el flequillo mientras estaba haciendo tostadas y en un santiamén toda la habitación estaba en llamas. No habrían podido reconocerla por sus restos de no ser por su alfiler de cama feo. ¡Qué bonita historia! ¿Cómo está hoy, Su Alteza? ¡Ay, qué niña más preciosa! No quemes esa tostada, Annie. Tu padre vuelve hoy a casa, cariño, sano y salvo, sano y salvo, sano y salvo. Solo espero que vuelva sano y salvo de verdad. No se puede ser más cascarrabias, ¿lo sabías? Sé de lo que hablo. Cuando era joven, un amigo de mi marido regresó al país después de la guerra de Crimea y no tenía piernas. Basta, Annie. Mira lo que acabas de hacer. Corta otra, rápido. Llegarán en un minuto. Espero que Ellen no llore en la estación. Se le pone la nariz muy roja. Alfred estará tan contento de verla que le dará igual si se le pone roja o azul. Vamos, venga, Annie, deprisa. ¿Dónde está África? ¿Qué es eso de que dónde está África? ¿Dónde está África? No seas tonta. ¿Pero dónde está? Nunca en mi vida había conocido a una chica tan ignorante. ¿No la has visto nunca en un mapa? Sí, la he visto en un mapa, pero ¿dónde está? Debería darte vergüenza hacer preguntas tan tontas. ¿Usted sabe dónde está, señora Snapper? No digas bobadas, Annie, me pones de los nervios. Yo solo quería saber dónde está. So. Y eso fue lo que le dije. Está bien, Ellen, paga tú. Tengo ganas de ver a mi pequeña. Dile a este anciano que traiga mi equipaje. Hola, amigo. ¿Cuánto es? Media corona. ¡Caramba! ¿Dónde está mi pequeñina? ¡Hola, cocinera! ¡Hola, mamá! ¿Dónde está mi niña? Ahí está. ¡Hola, Fanny! ¡Cómo has crecido! Le has dado mucho de comer, mamá. Mira cómo ríe. ¿Ha reconocido a su papá? Es aquí. Déjelo por ahí. Buena suerte, amigo. Igualmente. Oh, creí que la recepción nunca se terminaría. Con toda la gente pegando gritos y chillando. Vamos, Alfred. Saca la cabeza del cochecito. La vas a asustar. Ah, oh, me reconoce. ¿No lo ves? ¿Reconoce a su papá? Mirad qué ojos tiene. Es viva como la que más. Hola. ¿Quién es esta? No nos habían presentado. Es Annie. Hola, Annie. Oh, bienvenido a casa, señor Bridges. Bueno, mamá, ¿cómo va todo? Pues no me puedo quejar. Ya me lo imaginaba. Tengo una sorpresa para ti. ¿De qué se trata? Ellen no sabe. Se lo he contado de camino. Díselo, Ellen. No, díselo tú. Vamos. Bueno. Mamá, ¿recuerdas que en mis cartas te hablé de un muchacho llamado Herbert Smart? Sí. Ellen leía tus cartas en voz alta. No todas las cartas, espero. Deja
Déjate de bobadas. En ninguna de ellas pasaste de una postdata o un par de besos. Pues bien, escucha, mamá. Ese chico tiene un pub. ¿Un pub? Un pub, un bar, sí. Oh, vamos, no querrás hacerme creer que no sabes lo que es un pub, ¿eh, pillina? Muy bien, tiene un pub en Londres, aquí. Pero él está en África, así que se lo he comprado muy barato. Y así podrás vivir con nosotros, mamá. ¿Qué me dices? Bueno, ¿es un pub decente? Pues eso dependerá de cómo te comportes, mamá. Ya sabes cómo te pones después de tomar un par de copas. Bueno, ¿qué te parece? ¿Y qué pasa con los de arriba? Oh, eso está arreglado. He puesto al señor al corriente. Me ha ayudado con el dinero. Casi no me lo puedo creer. Ya no tendré que vivir nunca más sola. Vamos a celebrarlo. Tomemos una taza de té. Tomemos todos una taza de té. Vamos allá. Tú también, cocinera. Y, por cierto, ¿qué te parecería ser camarera? ¿Dónde está África, señor Bridges? Pues no sé exactamente dónde está, pero hace un calor insoportable. Nos alegramos mucho de que hayas vuelto, papá. Oh, yo también me alegraré cuando los dos dejéis de pegarme. Chicos, no seáis tan brutos. ¿Has visto muchos boers? Sí, a un montón. ¿Y has matado alguno? Mejor no hablemos de eso. ¿Has matado algún león? A 44 leones, una cebra, dos avestruces y... Ah, sí, un pájaro coquioli. ¿Qué es un pájaro coquioli? Esta noche os lo contaré. En la cena. Salid de aquí, venga. Quiero hablar con vuestra madre. ¿Puedo ponerme tu sombrero, papá? Sí que puedes. ¡En marcha! ¿Por qué grita tanto? ¡Extra! ¡Extra! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? No es nada que nos afecte. Oh, Ellen, ¿cómo dices eso? Cuando todo el país está preocupado. ¿Qué preocupa a todo el país? A mí solo me preocupaba que él volviese a casa. ¿Se puede saber por qué tenéis esa cara tan triste? Por la reina. ¿La reina? La reina pone que se está muriendo. ¿Lo veis? Os lo dije. Déjame echar un vistazo. Ya es muy mayor, ¿verdad? Oh, cállate, Annie. ¿Qué tendrá eso que ver? Pues que nunca la he visto. Yo sí. Me encontraba en el paseo de Birdcage. Ya hace años. Sí. Inglaterra va a parecer muy rara sin la reina. Mamá. ¿Papá cabalgará al principio de la procesión o al final? Al principio, cariño. Irá con las tropas que van delante del carruaje del ataúd de la reina. Todas esas multitudes han esperado horas tranquilamente y en silencio. Apenas se oye un ruido. Me siento apática y triste. Como si su muerte fuera una pérdida personal. ¡Mamá! ¡Policía encima de un caballo blanco precioso! Oh, cariño, no saltes ni te pongas nervioso. Eduard, vigila que no haga ruido. Sí, mamá. Mamá, ¿podré algún día ser policía? Tal vez si te portas bien. ¿Todos los policías son buenos? Oh, más buenos que el pan. ¿Por qué se ha muerto la reina Victoria, mamá? Porque era una mujer muy mayor y estaba muy cansada. ¿Puedo coger otro trozo de pastel? Sí, un trocito pequeño. Toma. Y un trocito para Edith. ¿Y Edward? Sí. Toma, aquí tienes. Muy bien. Toma, Edith, tu trozo. Gracias. ¿Qué mano eliges? Esta. ¡Es
Ese no es mi trozo. Sí que lo es. No, no lo es. Edward es bastante bueno, pero yo... Edward, ¿os estáis portando bien? Sí, mamá. Escuchad, ya viene. Toda la servidumbre está aquí, señora. Oh, sí, entrad todos. Podéis asomaros por ese balcón. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ahí está papá! Joey, estate quieto y en silencio. Ese era Lord Roberts. Ha levantado la mano para que la gente se... ¡Ese es Bob's, mamá! ¡Ese es Bob's! Niños, estáos quietos y atentos, tal y como os dijo vuestro padre. Cinco reyes cabalgando detrás de ella. Mamá, tenía que ser una señora muy pequeña. El jefe del Estado Mayor. Lord y Lady Cumberland. El capitán será Albert Montaigne y Lady Montaigne. Su eminencia el cardenal Humboldt de la Torre. El marajá de Rantula. El general Stuart. Lord Thompson y señora. Allí conocí a la señora Marriott. ¿A quién dices? A Jane Marriott. Oh, acaban de nombrar caballero a su marido. Oh, los Marriott los conozco bien. Merecía ese título. Hizo una labor espléndida. Uno no recibe la Cruz de Victoria sin hacer nada. La señora Harris y el capitán James. Encantada. Buenas noches. Sir Robert y Lady Marriott. Encantada. Me alegro de verla. Y a usted, Sir Robert. Me alegro de que hayan venido. Gracias, muchas gracias. El señor y la señora Piniot. ¿Cómo están? Bien, Sir Robert. Bien, mi lady. ¿No te diviertes? Quiero huir corriendo y esconderme. Pero merezco mayor respeto por tus hijos. Oh, cariño, están locos de alegría. Estoy muy orgullosa de ti. Y yo de ti, cariño. Siempre lo he estado. Lo sé. Recuerdo que estábamos cerca de Pretoria, con toda la infantería, con los fusileros y demás. Parecían todos desamparados. Así que me dirigí al comandante y le dije, mire usted. Señor Bridges, ¿le puedo servir a Larry? ¿Ya ha bebido? Sí. Sírvele otra más. ¿Qué tal, Larry? Hola, Alf. Así que me dirigí al comandante y le dije, mire usted, estos chicos no tienen iniciativa. Está bien, Bridges, me dijo. Baja y diles de mi parte que... Ya voy. Ve y diles de mi parte que... Me dijo el comandante. ¡Alfred! ¿Puedes venir aquí un momento? Os lo termino de contar cuando vuelva. ¿Qué quieres?
Oh, vamos, entre. Alfred, ¿cómo puedes seguir así un día tras otro? ¿Qué ha pasado? Pensé que ibas a pagar a los cerveceros esta tarde. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que no les has pagado nunca cuando debías. ¿Quieres que nos quedemos sin el bar? Oh, tengo que ocuparme de mi bar, supongo. Pero no salir y beberte los beneficios. Oh, Alfred, es que ya no te queda ningún orgullo. Eras muy respetable cuando estábamos sirviendo. No tienes que regañarme solo por querer ser mi propio jefe. Menudo jefe eres, vestido como si fueses un gandul de taberna. Escúchame, Ellen. Vas a conseguir que me ponga serio. Aquí mando yo, y es cosa mía cómo me visto. Y a decir verdad, ahora mismo iba a verle, ¿sabes? Y no me digas lo que tengo que hacer. ¿Ya se ha ido? Sí, se ha ido. Hola, Fanny, cariño. ¿Vienes del colegio? Venga, dale un besito a tu padre. Oh. Eres demasiado orgullosa para besar a tu padre, ¿eh? Venga, vamos. Haz lo que te digo. Y ahora entra en casa. No te entretengas más en la calle. La libertad no le sirve a todo el mundo. A algunos hombres es necesario tenerlos bien atados. Mamá, oh, vamos. ¿Cómo llegas tan tarde? Trae, deja los libros aquí. Sube y ponte el vestido blanco. Venga, date prisa. Hola, Alf. Hola. Hola, Alf. Hola, ¿qué tal, chico? Alf, ¿te apetece una copa? No voy a tomar nada. Voy a visitar a los cerveceros. Es un asunto de negocios. Oh, por una no pasa nada. Está bien, pero solo tomaré una. Nosotros te invitamos. Venga, no, ese no es el problema. Tengo que hablar con esos tipos. Ellen baila de maravilla. Ven aquí, preciosa. Te conocí cuando no eras más que un bebé. Es una bailarina nata, en mi opinión. Y con mucho talento. Mucho. No para de moverse desde que se levanta. ¿Tienes hijos, Annie? No, no los tengo todavía. No sé si me entiende. George no cree en las familias. No estando en el negocio al por menor. Lo que quiere decir es que ya tenemos suficiente con cuidar de la tienda. Oh, entiendo. ¿Sabe? Mi primo George es verdulero, milady. ¿Quiere que le sirva otra taza, milady? Oh, no, de verdad, gracias. Tenemos que... Bueno, se está haciendo tarde. Sí, madre. ¿Y la Universidad de Cambridge, señorito Edward? Oh, pues muy bonita, supongo, pero yo estoy en Oxford. Oh, Oxford. Nunca he estado en Oxford, pero mi marido sí, ¿verdad, George? Sí, un lugar precioso, Oxford. Muy antiguo. No sé si me entiende. Sir Robert se pondrá triste por la enfermedad de Bridges. ¿Enfermo? ¿Alf está enfermo? ¿Y qué le ha pasado? Antes de que Annie y tú llegarais, George, le estaba contando a la señora lo de la pierna de Alfred. ¿Lo de la pierna? Sí, la tiene fatal. Desde el domingo siente un dolor terrible. ¿Te ríes de alguien que está enfermo? ¿Dónde está? Arriba, en la cama. Entonces subiré no, a verte. No se le puede molestar. ¿Y cómo se produjo el accidente? Con la bicicleta, Annie. Iba en bicicleta y se cayó de ella. No sabía que tuviese una bicicleta. Ahora ya no la tiene. Bueno, dile que lo sentimos mucho. Edward, tenemos que marcharnos ya. Toma. Ha sido muy amable, milady, viniendo hasta aquí para vernos y regalarle a Fanny esta preciosa muñeca. Dile adiós a la señora, cariño. Adiós, milady. Adiós, preciosa. Adiós. Adiós, Annie. Me alegro de ver que estáis todos bien. Encantado de haberla conocido. Adiós, Ellen. Dale recuerdos a Bridges. Todavía os echamos de menos. Nosotros también, milady. El tiempo puede cambiar muchas cosas, pero no a los viejos amigos, ¿verdad? No, milady. Eso de ninguna manera. Adiós, Ellen. Y buena suerte. Adiós, señorito Edward. Y gracias por venir. Adiós. ¡Alfred!
Vaya. Por esto querías quitarme del medio, ¿eh? Alfred Bridges, compórtate. Es un auténtico placer volver a verla, mi lady. Bienvenida a nuestro tugurio. Oh, demasiado orgullosa, ¿verdad? Alfred, ¡basta ya, basta! Lo lamento muchísimo. Lo comprendo perfectamente, de verdad. Vendré a veros muy pronto. Eres un borracho y un bruto. ¿Quieres cerrar el pico? Ocúpate de tus asuntos y yo me ocuparé de los míos. Será mejor que subas y descanses. ¡Déjame en paz! Sois unos snobs, eso es lo que... ¡Sois unos malditos snobs! ¡Basta ya! Ya, no soy lo bastante bueno para estar en casa cuando viene la aristocracia. ¡Muy bien! ¡Os enseñaré lo que es bueno! Ya no podré ir por ahí con la cabeza alta. ¡Nunca, nunca! Oh. ¿Quién le ha dado esa muñeca? Habrá sido la gran señora, supongo. ¡Muy bien! Pues aquí no necesitamos que nos muestre su caridad. ¡Sal de en medio! ¡Tómela! ¡Déjala! ¡Ve al piso de arriba! ¡Es lo que tienes que hacer! ¡Aquí no pintas nada! ¡Malditos snobs! Ella tenía razón, tenía razón. El tiempo cambia muchas cosas. Ay. En casa así, soltando palabrotas delante de Fanny, me ha hecho daño en la pierna. Necesita una lección. Una buena lección. Cierto, una buena lección. Vamos, no pasa nada. Escucha, Ellen, seguro que Alfred te pide disculpas cuando vuelva. Oiga, señora Bridges, será mejor que venga. Alf ha sufrido un accidente. ¿Se ha hecho daño? Sí. De 1909. You've got
have to settle down. You save up all the money you get till summer comes around. Then away you go to a spot you know where the cockles yells are found. Oh, I do like to be beside the seaside. I do like to be beside the sea. I do like to stroll along the prom where the brass band plays fiddly on, bum. So just let me be beside the seaside, and I'll be beside myself with glee. There are lovely girls beside, I would like to be beside the seaside, beside the sea. I do like to be beside the seaside. I do like to be beside the sea. I do like to stroll along the prom, where the grass plant plays really on, I do like to be beside the seaside. And I'll be beside myself with me. There are lots of girls beside. I would like to see beside the seaside, beside the sea. Señoras, señoritas, señores y niños. Es un placer anunciarles la ganadora de esta semana de nuestro concurso de canto y baile. Ella es ni más ni menos que la pequeña señorita Fanny Bridges. Es para mí un honor poder darte este magnífico premio. Un recuerdo del tío George y de sus divertidos compañeros. Y ahora, señoras y señores, para terminar nuestra actuación, el tío Dick nos cantará Llévame a Yorkshire. Aquí tienen al tío Dick. Vamos a bajar a la playa. Oh, Dios. Tenemos que bajar. Tu padre vendrá a buscarnos. Sí, lo sé, madre. Tiene mal genio, pero no hace falta una delegación para recibirle. Edith y yo íbamos al concierto en el muelle este. ¿Un concierto? Pero qué asco. Nadie ha pedido tu opinión, pequeñín. Coge tu pala y tu cubito y vete a chapotear un rato. Oh, Edward. Vamos, Edith. ¿No te importa, mamá? Claro que no, cariño. Puedes hacer lo que quieras. ¿Estos dos no se estarán poniendo románticos por casualidad? ¿Románticos? Son absolutamente patéticos. Oh, Joey, compórtate. Oh, mamá, ¿no ves que están completamente loquitos el uno por el otro? Parece que fue ayer cuando todavía se estaban peleando por los juguetes. Me pregunto si Joey tiene razón. ¿Te importaría? Jane, cariño, claro que no. ¿Y a ti? ¿Mi hijo y tu hija? Querida, sabes que me encantaría. Bueno, si queremos ver a papá... Oh, sí, ya debe de estar esperando. ¡Vaya, Ellen! ¡Menuda sorpresa! ¡Oh, mi lady! ¡Qué alegría encontrarla aquí! ¿Cómo estás, Ellen? Muy bien, señora. Hola, Ellen. ¡Oh, señorito Joey! ¡Cómo ha crecido! Recibí su carta, mi lady, cuando murió mi Alfred. Fue usted muy amable al escribirme. Lo sentimos mucho, Ellen. Espero que vuestros negocios... Nos va muy bien, mi lady. He seguido con el bar. Hemos dejado allí al encargado. Ahora estamos de vacaciones con Fanny. Está yendo a la academia de baile. Hoy mismo ha ganado este premio por bailar. ¡Oh, es fantástico! Pero no es suficiente, en mi opinión. Esta niña baila como Pavoliva, ¿sabes? ¿Que baila como quién? ¡Pavoliva, la bailarina rusa! No seas ignorante. Oh. Supongo que querrás subir al escenario. Oh, pero si estás aquí, cariño. Hola, amor. Oh, Sir Robert. Hola, Ellen. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, señor. Me alegro. Este es mi primo, el señor Granger. ¿Cómo está usted? Y su esposa. Mucho gusto. A usted no le conocía, pero sí a su señora, ¿sabe? ¿Ah, sí? Creo que no me lo ha dicho. Fue el día que el pobre Alf estiró la pata.
Creo que preferirías estar escuchando el concierto en ese muelle especialmente asqueroso, escuchando la canción de primavera de Mendelssohn o a una contralto corpulenta cantando Sweet and Low. Me encantan las contraltos. Me gusta Sweet and Low y adoro la canción de primavera de Mendelssohn. ¿Qué otros vicios tienes? Oh, sentarme en barcas con jóvenes cínicos y quedarnos contemplando el mar. Oh, pero Edith, yo no soy cínico, solo realista. Mira, un buque de vapor. Transportando su valiosa carga humana a los lugares remotos del imperio. No te rías. Me encantaría ir a bordo a ti, ¿no? ¿Juntos? Tal vez. Nos marearíamos. Terriblemente. Oh, le pasa a todo el mundo. ¿El qué? Marearse terriblemente. ¡Qué horror! De todas formas, yo me arriesgaría. Y tú, juntos. ¿En el barco más hermoso del mundo? En la luna de miel más maravillosa del mundo. Oh, Edward. Cariño. Edith, estoy locamente enamorado de ti. ¡Mira! Es Bleriot volando sobre el canal. ¡Lo ha conseguido! Qué frío hace, ¿no? ¿Qué esperabas? Estamos en mitad del océano. Nos estamos acercando a Terranova. ¿Quieres que vayamos dentro? No, estoy bien. Demasiado grande el Atlántico, ¿verdad? Demasiado. Y demasiado profundo. Sí, demasiado profundo. A mí no me importa, ¿y a ti? Ni lo más mínimo. ¿Verdad que sería horrible que apareciera un mago y dijera: si no contáis con toda exactitud todos los peces que hay en el Atlántico, moriréis esta noche? Entonces moriríamos esta noche. ¿Te importaría mucho? Morir, digo. No lo sé. Muchísimo, supongo. Yo no creo que me importase demasiado. ¿Sabes? Nunca en la vida volveremos a ser tan felices como ahora. ¿No crees? Cariño. ¿Todas las lunas de miel son así? Idénticas. Oh, Edward, es un poco desalentador. Quería que la nuestra fuera única. Y lo es, para nosotros. ¿Pensaste alguna vez cuando éramos niños, por ejemplo, yendo al zoo, que... ¿que nos acabaríamos casando? ¿No? Pues claro que no. Eras una niña horrible. Igual que tú. Y que Joey. Terribles. Pero aún así nos queríamos. Pobre Joey. Está pasando bien la edad de tontear con chicas, ¿verdad? Sí, bien, pero no rápidamente. Bueno, cariño, tú también te tomaste tu tiempo. Oh, Edith. ¿No es cierto? Pero, amor mío, cállate. ¿Te enfadarías mucho si yo hubiese tenido historias? ¿Si hubieses tenido qué? ¿Historias? Historias de amor antes de ti. No las tuviste. A cientos. Qué mentirosa. A veces me gustaría haberlas tenido. Habría aprendido trucos para retenerte cuando empieces a cansarte de mí. Nunca me cansaré de ti, con o sin trucos. Sí, que te cansarás algún día. Es lo que pasa siempre. Este amor se desvanecerá y nos olvidaremos de cómo... Edith, no digas eso. Es inevitable. Espera unos años y verás cómo el bollo se queda sin guinda. Cariño,
Contéstame a esto sinceramente. ¿Alguna vez has visto un bollo con guinda? ¡Qué idiota! Pues entonces se acabó la discusión. Y además, fíjate en papá y mamá. Son muy felices y siempre lo han sido. Sí, pero ellos lo tuvieron mejor al principio. Las cosas no cambiaban tan rápido. Y la vida no era tan estresante. Entonces, ¿cuánto tiempo nos das? No lo sé. Pero, Edward, me traes sin cuidado. Este es nuestro momento. Maravilloso y celestial. No tengo miedo a nada. Es nuestro momento. Para siempre. El ultimátum británico a Alemania expira esta noche. Oh, vaya. No llegaremos a Londres antes de las 10. Si nos siguen parando los trenes militares, no llegaremos hasta mañana. Oh. O la semana que viene. ¿Puedo leer el periódico, Robert? ¿Eh? Oh, claro, cariño. ¿Quieres que pida un taxi, papá? Tengo ganas de dejar este paso. Sí, yendo si queréis. Muy bien. Tenga. ¿Dónde pongo estas bolsas? Oh, déjalas en cualquier parte. Oh, ¿de veras? ¿Por qué tendríamos que ir de viaje? Se sufre cuando estás fuera y luego al llegar este jaleo. Yo estoy totalmente hecha polvo. Oh. No hay criados, no hay comida en casa, no hay nada. Oh, creí que ese maldito viaje no terminaría nunca. Ha sido horrible, la verdad. Oh. Vamos, Margaret, ayúdame con esta tarea detestable. ¿Qué tontos hemos sido al volver sin saber si habría servicio? De todas formas, es mejor estar aquí, en Londres, por si acaso ocurre algo. Está claro que va a ocurrir. Menudo jaleo, ¿verdad? He dejado las maletas arriba. Vaya, estás limpiando. ¿Dónde está tu padre? Se ha metido en la bodega como un viejo gruñón. ¿Quiere algo para beber? Sí, sí. Y yo también. Voy a ver si encuentro unas galletas o algo así. ¿Un cigarrillo? Oh, gracias, Joe. Es emocionante, ¿verdad? Demasiado para mi gusto, querido. ¡Qué tontería, tía Margaret! Es absolutamente maravilloso. Viajar con todos esos trenes con provisiones y armas apartándonos para que pasaran las tropas, con la multitud esperando a que sucediera algo. Ha sido fantástico. Jane te llama desde la cocina, Margaret. Está bien. Bueno, solo he encontrado vino del Rin. Habrá que brindar por la perdición de Alemania con su propio vino. A mí me gustan los alemanes, ¿a ti no, padre? Muchísimo. Échame una mano, Joey. Si hay una guerra, ¿cuánto crees que durará? Tres meses como mucho. ¿Y ganaremos nosotros? ¡Ganaremos nosotros! Puede que dure seis meses. Económicamente imposible. ¿Tienes idea de cuánto cuesta una guerra? Una barbaridad, supongo. Una barbaridad. Y Alemania se lo puede permitir aún menos que nosotros. Y luego está Rusia. ¡Bravo por Rusia! Francia, Italia y América. Japón, China, Nicaragua, Guatemala. Vamos, ya están muertos antes de empezar. No seas tonto, Joey. Lo siento. ¿Qué hora es? Son casi las 12. ¿Va bien? Me parece que sí. No se ha atrasado ni un minuto en 10 años.
¿Estás pensando lo mismo que yo? A no ser que haya un milagro, ya está todo hecho. ¿Estás contento de haber dejado el ejército o no? Absolutamente encantado. ¿Volverás algún día? Eso espero. ¿Y cómo te sentirás si vuelves? Absolutamente encantado. Supongo que yo también tendría que hacer algo al respecto. ¿Te apetece hacerlo? Muchísimo. ¿Por qué? No lo sé. Ojalá... Ojalá Edward no se hubiera ahogado. Podríamos haber ido juntos. No seas demasiado impulsivo, patriótico o atrevido, Joey. Piensa en tu madre. Y piensa en mí también. Eres todo lo que nos queda. No os hagáis ilusiones. Solo he encontrado unas galletas y un poco... ¡Oficialmente la guerra! ¡Movilícense! ¡Se ha declarado oficialmente la guerra! ¡Se ha declarado oficialmente la guerra! Queridas, estamos en guerra con Alemania. ¡No! ¡Movilícense! ¡Escuchad! ¡Qué calor hace! ¿Verdad? No te pongas triste, mamá. No va a durar mucho. Papá dice que es imposible que se alargue y será muy emocionante. Me siento muy cansada. Toma, mamá. Vamos, bebe un trago. Tendríamos que emborracharnos todos y salir a gritar a las calles. Edward no tendrá que vivirlo. Al menos él murió feliz antes de que el mundo se le cayera encima. Jane, cariño, ya ha habido guerras antes sin que el mundo se viniera abajo. Mi mundo no es muy grande. Brinda tú por la guerra. Yo no lo haré, no puedo. ¡Que reine Gran Bretaña! ¡Envíanos victoriosos, felices y gloriosos! Bebe, Joey. Todavía eres un niño, pero lo bastante mayor para la guerra. Bebe como lo hacen los alemanes esta noche. Por la victoria y la derrota, por la tristeza trágica y estúpida, pero... ¡No me pidas que lo haga yo! Otra vez estas canciones horribles de reclutas. Te persiguen allá donde vas en Londres. Oh, a mí me emocionan. A mí me emocionan las chicas. Seguro que esa morenita tiene una buena lista de acompañantes. Caray, estoy tan nervioso. El sábado por fin salgo hacia Francia. Fantástico. Maravillosamente fantástico. Oh, venga ya, Anger, ¿de verdad no quieres volver? ¿En serio? ¿No tienes una sensación maravillosa? Lo que tengo es sed. Pues eso se soluciona rápido. ¡Camarero! Esto, más vino, por favor. Es una suerte que haya estallado la guerra. La verdad es que estaba harto de Oxford. ¿Oxford? Yo acabo de empezar en la contaduría. Bueno, seguramente acabarás contando las amapolas en Flandes. Termina de beber. Pidamos otra. We shall get it, and she's the girl they choose.
¡Diantre, qué bien baila esa chica! ¿Quién es? Se llama Fanny Bridges. ¿Fanny Bridges? Sí, ¿la conoces? Disculpadme, chicos. Sí, tranquilo. Venga, bébete esto. Miedo. Creo que eres fantástica. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? Pues te estaba esperando. ¿Esperando? No habrás estado aquí todo este tiempo, ¿verdad? Oh, no. Es decir que, en realidad, creo que eres fantástica. ¿Quién eres? Un viejo amigo tuyo. ¡Qué mentira! Nunca antes te había visto en mi vida. Sí que me conoces. De eso nada. De verdad que sí. Vivimos muchos años bajo el mismo techo. Seguro que es una broma muy graciosa, pero estoy ocupada y... Me llamo Joey. Oh, qué interesante. Y mi perro se llama Towser. ¿Te podrías ir? Debo acabar de vestirme. ¿Pero no recuerdas a ningún Joey? ¿De cuando eras pequeña? ¿De pequeña? ¡No serás Joey Marriott! ¡Fanny! ¿No es maravilloso? ¿Has oído eso? Sí. Un ataque aéreo. Refúgiense en el sótano. Esto está muy bien, pero ¿dónde está el sótano? Oh, olvídate del sótano. Subamos al tejado. Oh, ahora no veo nada. Vaya, maldita oscuridad. Lo estoy rompiendo todo. No sé qué caramba he cogido. Tiene un tacto de lo más raro. Gracias, es mi maquillaje. Venga, nos lo estamos perdiendo todo. Cógete de mi mano. Oh, eso está mejor. Por aquí, no te caigas. Sí, no veo nada. Agárrate bien. Perfecto. Vaya. Mira eso. Maravilloso.
Fanny Bridges, en la comedia musical En la Luna. Sí, a veces es duro. Toda esa porquería y suciedad. Resulta raro pensar que soy el único oficial superviviente del batallón. Claro que puede que sea para compensar a mamá por la muerte de Edward en el Titanic. O quizás sea cuestión de suerte. De todas formas, ¿para qué sirve hablar? Tengo que regresar esta noche. Solo una última copa. Oh, cariño, no me sirvas más. Se me va a subir. No querrás que me caiga en la primera función, ¿verdad? Ha sido divertido cenar aquí, ¿no crees? Ha estado muy bien, cariño. ¡Arriba el telón! ¡Oh, cielos! Empiezo en 5 minutos. ¿Te acordarás de escribirme esta noche? Claro que sí. Te lo he prometido. La gente te acaparará después del espectáculo. No tendrás tiempo. Te escribiré en el primer descanso y Maggie la echará en el buzón. La buena de Maggie. Cariño, dentro de un minuto nos diremos adiós. Flores. Oh, dáselas a Maggie y dile que las ponga en agua. Sí. No te marches, Joey. Quédate hasta mi primera canción. No puedo. Prometí que iría a casa. Mi madre me está esperando. Quédate, cariño. No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Claro que no puedes. Entonces te lo daré ahora. ¿El qué? Una cosa que he hecho para ti. Con todo mi amor. Oh, es maravilloso. No, no es nada. Un recuerdo de lo bien que lo hemos pasado. Eres un encanto. Pero aún no has visto lo mejor. Se abre. Mira. Lo guardaré. Por siempre. Siempre. Jamás. Oh, amor mío, casi preferiría no haberte querido tanto. De algún modo me hace mirar atrás y pensar. Te echaré de menos. Terriblemente. ¡Señorita Bridges, por favor! Cielos, me están llamando. Ha estado bien, ¿verdad? Ha sido divino. ¿No te vas a arrepentir de nada? Ni un solo instante. Oh, ¡qué maravillosa eres! ¿De veras me quieres? Con todo tu corazón, quiero decir. Pues claro que sí. ¿Cómo, para casarte conmigo? Sí, pero no lo haría. ¿Y por qué no? Demasiado difícil. Además, no seríamos felices casados. Y a tu madre no le gustaría. A ella le parecería bien. No hablemos de eso ahora. Esperemos hasta que vuelvas. Oh, no. No, ahora no, cariño. Entiendo. ¡Señorita Bridges, salga! Escúchame, Joey. Sabes que yo te quiero y tú me quieres. Pero tengo que irme, llego tarde. Y tú también debes irte. Pero no te voy a decir adiós. Nos lo hemos pasado bien. Muy bien. Y no quiero que te olvides de mí. Por eso te he dado el medallón. Guárdalo cerca de ti, Joe. Joey, cariño. Señorita Bridges, salga al escenario. Thank you.
Queda poco para despedirnos. Me alegro, ¿tú no? Mucho. Nunca sé qué decir. Yo ya estoy acostumbrada, lo he hecho tantas veces. Querida madre, eres maravillosa. No montas numeritos. No seas tan amable conmigo, Joey. No quiero portarme mal. ¿Tú? Tú nunca podrías portarte mal. Oh, tiene gracia. Robert me dijo lo mismo hace muchísimos años. Era la guerra de los Boers. Todo esto es tan diferente. Adiós, madre. Adiós, cariño. Cuídate mucho. E intenta ver a tu padre. Sí, lo intentaré. Adiós. Adiós. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Tu primera vez fuera? Sí, es maravilloso, ¿verdad? Maravillosamente fantástico. ¿No se alegra usted de volver? Muchísimo. Creí que terminaría antes de ser lo bastante mayor para luchar. Yo también. Lo siento. Tengo que hablar con el OTF. ¿El OTF? ¿Quién es ese? El oficial de transporte ferroviario. ¿Es que no sabes nada? Discúlpeme, señor. Sí, ¿qué quiere? Acabo de regresar de mi permiso, señor. Sargento, encárguese del tren de este oficial, ¿quiere? Sí, señor. ¿Puedo hablar con usted? Estoy ocupado, ¿no le sirve el sargento mayor? Me temo que no. Padre. ¿Pero qué? ¿Cómo ha sabido que estaba aquí? Lo averigué en la base. ¡Qué diablillo! ¿Cómo está mamá? Estupendamente. A punto de pegarse un tiro, supongo, con la guerra y todo eso. Está bastante bien. Parece usted cansado, señor. Bueno, estamos moviendo tropas muy rápido. El enemigo huye. ¿Qué has hecho durante tu permiso? Oh, no lo sé. Muchas cosas. He visto a la tía Margaret. No lo has podido evitar, supongo. ¿Cómo está? Está bien. Oye, ¿cuándo tendrás permiso? Probablemente nunca. Dios mío, ¿y por qué? Porque se está hablando de un armisticio. No. Así es, estaremos en casa en pocas semanas. Tren para oficiales, andén número 1, en 5 minutos, señor. ¿5 minutos? Recogeré el equipaje. Adiós, papá. Adiós. Nos vemos pronto, Joey. Adiós. Comandancia del Estado Mayor al habla. Se ha firmado un armisticio y las hostilidades cesarán hoy a las 11 en punto. A las 11 en punto exactamente, la batería de Hyde Park saludará con una salva de 21 cañonazos.
y el oficial al mando de los morteros hará disparar otra salva. Deberán seguir las órdenes por escrito. Los oficiales procederán a la sincronización de los relojes. Por aquí. La señora le recibirá enseguida. Se lo agradezco de veras. Vaya, Ellen. Mi doncella dijo la señora Bridges. No se me ocurrió que podía ser tú. Sí, debería haber llamado. En realidad es un asunto bastante importante. Siéntate. Me alegro de volver a verte. Gracias. ¿Cómo está Fanny? Oh, muy bien. Ahora está loca de alegría, ¿sabe? A decir verdad, he venido a verla por ella. Oh, ¿y bien? Bueno, es un asunto delicado. Oh, ¿qué ha pasado? Es sobre ella y el señorito. Ella y Joe. ¿Joe? Sí, Joe. Han estado teniendo una... Bueno, para ser claros, ya me entiende. Han tenido una aventura. En sus dos últimos permisos ha pasado mucho tiempo con ella. Yo no habría venido a visitarla, ¿sabe? Pero Fanny está muy preocupada por el asunto. Ahora que está terminando la guerra, había pensado que... ¿Qué habías pensado? Que tendrían que casarse. ¿Ella quiere casarse con él? No. No exactamente. Es solo que... Oh, bueno, no lo he hablado con ella. No sabe que yo lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Encontré una carta de él. ¿Y la leíste? Sí, la tengo aquí, la he traído conmigo. No quiero verla, gracias. La he traído porque pensé que quizás... Dime, ¿Fanny se encuentra en algún apuro? Oh, no, nada de eso. Será mejor que esperemos a que Joe llegue y que lo decidan ellos. No era mi intención preocuparla. No estoy preocupada en absoluto. Lo tenía en la cabeza y me preocupaba muchísimo. Deberías haber hablado con tu hija antes de venir a verme. Nunca me entrometo en los asuntos de mi hijo. Tienes razón, lo siento. Por favor, dejemos ya este asunto. Adiós, Ellen. Oh, veo que piensa que mi hija no es lo bastante buena para casarse con su hijo. Muy bien, si se trata de eso, le aseguro que está muy equivocada. Fanny es bien recibida en todas partes, conoce a la mejor gente. Me alegro por ella. Ojalá me pasase lo mismo. Las cosas ya no son como eran, ¿sabe? Ahora las cosas están cambiando. Sí, ya lo veo. Pero Fanny está en la cima, ¿sabe? Está recibiendo las mejores ofertas. Oh, Ellen. ¿Qué ocurre? Lo lamento muchísimo. No sé a qué se refiere. Sí que lo sabes. En tu interior lo sabes. Se ha perdido algo de todos nosotros y... No estoy segura de que me guste lo que queda. Adiós, Ellen. No sé por qué habla de ese modo. Algunas personas hemos avanzado, pero otras no. He dicho adiós, Ellen. ¿Sí, qué es? Disculpe. Se ha terminado, mi señora. Se escuchan las salvas. Disculpa. No habrá respuesta. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No hace falta que te preocupes por Fanny y Joe. Él no va a poder volver. Porque... ha muerto. ¡Oh, señora! ¡Oh, mi lady! Thank you.
en esta conferencia. Y puesto que estamos aquí, en Ginebra, para dar fe de la verdad, y si la guerra mundial tiene que ser coronada por la paz, el mundo tendrá que desarmarse. Todas las naciones... Hablan de desarme, pero ¿dónde está? ¿Qué defensa nos ofrece? Pero este gas tóxico nos garantiza seguridad. ¿Qué es toda esa charla sobre el equilibrio del presupuesto? Todo el mundo está arruinado. Todos estamos arruinados. Todo este asunto no es más que una cruel parodia. Si queremos que las cosas cambien... De investigación, esta es la conclusión. Dios es una superstición demasiado cruda para imponérsela a un niño. Abandonamos la necesidad primitiva de tener un objeto de veneración y nos centramos en aquellas cosas... Somos libres para unirnos a la lucha por el poder y la riqueza o para vender nuestras creencias para alcanzar el éxito. Pero todos nosotros acabaremos enfrentándonos algún día a la terrible pregunta que resuena desde hace siglos. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero? Más escándalos políticos. Sensacionalismo. Sexo. ¿Otra gran guerra? Oleada mundial de suicidios. Nuevo peligro de guerra. Desastres. ¡Desastres! La señorita Bridges, con su nuevo gran éxito. Why is it that civilized humanity can make this world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those dreary 20th century blues? Why? Why, if there's a God in the sky, why doesn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Who's escaped those dreary 20th century blue. Ya está. Jane, a mí me gusta el jazz.
No le veo sentido a esperar sentada a la muerte. Oh, yo no estoy esperando nada. También me lo paso muy bien. Voy a la ópera, voy al teatro y voy al zoo. Hasta ahora debo decir que el zoo ha sido, con diferencia, lo que más me ha divertido. De verdad, lo tuyo no tiene remedio. Oh, no me gusta que me empujen. Con todo ese jazz y demás cosas, no me extraña que siempre estés en las garras de un nuevo doctor. No me parece en absoluto justo que digas eso. Es el hombre más maravilloso que he conocido. Y tiene unas manos de oro. Me ha curado completamente. ¿Curarte de qué, querida? Oh, de mi dolencia. Pues yo estoy muy bien como estoy. Sin tomar medicinas por las dolencias que no tengo. Ya, pero ¿cómo sabes que no tienes dolencias? Porque estoy tan sana y tan fuerte como un roble. Igual que Rob. Ya casi es la hora, señora. Sí, déjalo en la mesa del café. Dios mío, me voy volando. No os estorbaría en vuestro ritual por nada del mundo. Oh, querida, tú nunca estorbas. Eres una vieja amiga. Eres muy amable, querida Jane. Pero aún así debo irme. Si no, voy a llegar tarde. Oh, ¿ya te vas, Margaret? Sí, Robert. He prometido estar en la embajada a las 11:30. No olvidéis que los dos cenáis conmigo el martes. ¿Pero cómo? Si te vas a París el lunes. Oh, pero vuelvo en avión por la tarde. ¿El avión? Ella no lo haría. No, Robert, no te molestes en bajar. Tonterías, claro que bajaré. No, insisto. Puedo bajar perfectamente sola. Muy bien. Y feliz año nuevo. Que Dios os bendiga. Buenas noches, querida. Igualmente. Lo mismo digo. Bueno, Robert, allá vamos de nuevo. Otro año que dejamos atrás. Otro año que tenemos delante. ¿Te molesta eso? No. Todo pasa, incluido el tiempo. Eso quiere decir que sí. ¿Y a ti no? Yo todavía creo en el futuro. Ah, esa es tu fuerza, querido. Yo también creo en el futuro, pero ya no de la misma forma. Ha sido toda una aventura, nuestra vida juntos. Una gran aventura, Robert. Algunas veces triste y ansiosa, otras veces increíblemente feliz. Pero gracias a Dios, nunca aburrida o miserable. Y la mayor parte de ella la hemos vivido en esta casa. En esta misma habitación. Sí. A veces casi la he odiado. No te querrás mudar. Oh, cariño, claro que no. Podríamos poner unas cortinas nuevas, por supuesto. Ya lo hemos hecho. ¿De veras? Oh, es cierto. Ni me había fijado. Ya llevan una semana. Querido Robert. Dentro de un minuto estaremos en el año 1933. Bueno, Robert, ¿por qué vamos a brindar esta noche? Algo divertido y original, espero. No, simplemente por el futuro. Nuestro viejo amigo, el futuro. El futuro de Inglaterra. Pero antes que nada, cariño, brindo por ti. Y yo brindo por ti, Robert. Siempre tan fiel y cariñoso. Y ahora, unamos el futuro de Inglaterra con el pasado de Inglaterra. Las glorias, las victorias y los triunfos que se han acabado. Y las penas que también han terminado. Brindemos por nuestros hijos que han participado en esa historia. Y por nuestros corazones que murieron con ellos. Brindemos por el espíritu de la valentía y el coraje
que convirtió en un cielo particular este increíble infierno. Y por la esperanza de que algún día este país nuestro, al que tanto queremos, encuentre la dignidad, la grandeza y la paz de nuevo. En esta conferencia, y puesto que estamos... ¡En efecto! ¡Hablan de desarme! ¿Qué es toda esa charla sobre el equilibrio del presupuesto? ¿Qué defensa nos ofrece? ¡Todo el mundo está arruinado! ¡Todos están arruinados! ¡Todo este asunto no es más que una estrella, mano de Dios! Dignidad, grandeza y paz.